Estamos una semana más en la sección El Profesional Responde. Y en este caso, en nuestro gran programa Cuerpos Perfectos, tenemos a varios interlocutores que nos preguntan desde Physic Sport, nos preguntan, a mí personalmente me preguntan, dudas acerca de temas de entrenamiento, de nutrición, suplementación, etcétera, como de costumbre. Lo que pasa que hay muchas preguntas que a veces ya están respondidas, pero bueno, vamos a tocar cada caso personal porque a veces cada persona necesita una pregunta específica y aclararle conceptos que pueda aplicar a su vida diaria. Entonces tenemos aquí a un atleta que ya nos ha preguntado otras veces y que a veces interactúo con él, porque es un profesor de artes marciales y está en Nueva Delhi, curiosamente, nos siguen hasta en Nueva Delhi, por internet. Cosas que me sorprende que haya países tan lejanos que sigan el programa. Y en este caso se llama Pablo Magno y dice: Maestro José, necesito de su empirismo. Tal vez recuerde que soy profesor de artes marciales y de deportes de combate. Soy de categoría ligera o mediana, supongo que rondará entre los 60, 65 o 70 kilos. El tema que quiero ganar es que quiero ganar algo de peso y no sé por dónde encarar el asunto, ya que no como ninguna porquería y entrenar muy pesado no me favorece y necesitaría coger algún kilo más, pero el tipo de actividad física que hago no me lo permite, supongo que se refiere a una actividad cardiovascular por la actividad que practica. Y eso sí que tengo suerte, mi metabolismo es un reloj y funciona muy bien. El tema es, ¿qué hago para subir de peso sin ponerme hinchado de agua o fofo y subir algún kilo de músculo? ¿Qué alimentos he de dar más prioridad? Bien, Pablo Magno, si sigues nuestro programa sabes perfectamente que para coger peso muscular y realmente magro, libre de grasa y agua subcutánea, siempre aconsejamos restringir la ingesta de sodio, beber mucha agua y sobre todo, disminuir el aporte de hidratos. Lo que pasa es que una actividad cardiovascular como la tuya, una actividad de artes marciales, lo que sí que es importante que recién levantado comas hidrato y antes de la actividad física también y después. El resto de comidas que puedes hacer, solo proteína, con celulosa, eso sí, lo que es verdura, lo que son ensaladas, todo tipo de hortalizas, acompañando siempre la proteína para saciar un poco el apetito que evidentemente comiendo solo proteína tendrías mucho apetito. El tema sería en qué suplemento, mejor dicho, qué alimento, me preguntas, qué alimento es el que me daría más posibilidad de coger peso sin grasa. Lo hemos hablado ya muchas veces, hay apartados ya que hemos tocado respecto a este tema del subir peso sin grasa y hemos hablado de los frutos secos de cáscara dura. Almendras, avellanas, nueces, anacardos, cacahuetes, sin sal. Son frutos secos de cáscara dura que permiten a nuestro cuerpo ingerir grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, algo de proteína también de esos frutos secos y poco hidrato. Eso sí, muchas calorías ingeridas por poca cantidad de alimento y que te van a proporcionar una mejor absorción de la proteína que ingieras y también unas calorías adicionales que no tienes que consumirlas de hidrato, que se convierte muy rápidamente en grasa cuando tienes el depósito del glucógeno saturado, pero sí que incrementando o poniendo en cada comida unos 15, 20 o 25 gramos de frutos secos, conseguirías unas calorías adicionales que te beneficiarían a la hora de coger masa y más teniendo en cuenta que haces una actividad cardiovascular como es la práctica de artes marciales, supongo que entrenas cada día, y combinarías también el entrenamiento de pesas para hipertrofiar un poco más de lo que estás. Prueba de bajar los hidratos o mantenerlos muy bajos y comer solo por la mañana, mediodía, o sea, mediodía, por la mañana, antes, después del entrenamiento, en unas cantidades aproximadas entre 45 gramos y 30-45 gramos, que vendrían a ser 100 gramos de arroz pesado después de hervir o 150 gramos de arroz o pasta pesado después de hervir, y luego incrementar, empieza con 15 gramos de frutos secos en las comidas principales y puedes añadir luego los incluso hasta 25 gramos de frutos secos las 5 comidas del día excepto la cena.
Lo digo, excepto la cena, porque muchas calorías antes de ir a dormir tampoco vas a tener posibilidad de gastarlo. Y hemos dicho que puedes no ser muy recomendable a la hora de no querer coger grasa por la noche. Entonces, Pablo, te recomendaría sobre todo que jugaras con los frutos secos de cáscara dura, y eso te daría unas calorías adicionales que te permitirían poder entrenar más fuerte, entrenar más duro, tener mejor secreción también de hormonas propias, de hormonas endógenas que tú segregas, y eso te permitiría seguramente rendir incluso más en el deporte que practicas y coger algún kilo, como tú dices, de músculo magro. Prueba ese sistema, bebe mucha agua, sobre todo mucha agua, para que también la cantidad de agua que necesita el músculo, sobre todo en una práctica deportiva como la tuya, en la cual haces artes marciales, que puede considerarse un deporte de resistencia, o muy cardiovascular, combinado con un anaeróbico como puede ser las pesas, que es mucho entrenamiento para una persona que no coma correctamente. Si comes correctamente, conseguirás paliar todas las necesidades que tiene tu cuerpo a nivel energético, pero también darás la cantidad de proteína necesaria que necesita tu cuerpo para recuperarse y regenerar tejido, ya que estresas mucho el cuerpo con tanto entrenamiento y tan diverso. Espero que te quede contestado, Pablo Magno, y te agradezco sobre todo que nos sigas desde tan lejos, porque realmente me parece interesante que el programa haya llegado ya a esta repercusión y que países tan lejanos como la India nos sigan, y eso me congratula bastante. Seguimos con el programa.